Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB Noticias. En las últimas horas y en el marco de la lucha frontal contra el narcotráfico, fue capturado en el aeropuerto El Dorado Eduardo Restrepo Victoria, alias El Socio. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, captura a alias El Socio, Eduardo Restrepo Victoria, una vez llega a territorio colombiano, después de haber purgado 4 años y medio de prisión en los Estados Unidos, fue deportado junto con 84 personas. Alias El Socio, exintegrante del Cartel del Norte del Valle y presunto aliado de las autodefensas a través del Bloque Calima. Y hombre de confianza de grandes capos, entre ellos alias El Alacrán, quien lo envió en el año 85 a México para establecer contactos y alianzas con el Cartel de Juárez y con un narcotraficante reconocido mexicano como el Señor de los Cielos. Junto con alias El Socio, fueron capturados otros 3 presuntos narcotraficantes y donde se espera que se defina su sitio de reclusión. Por último, el director de la Policía Nacional envió un mensaje a los delincuentes. Un mensaje contundente y claro para los delincuentes. Una vez más queda ratificado que el crimen no paga. Y decirles que a pesar de que paguen condenas en Estados Unidos, regresan a Colombia y tienen que seguir pagando condenas proferidas por las autoridades judiciales colombianas, como es este caso. Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB Noticias.